esta canción es el intro que demuestra que quien viene ahora no tiene nada que ver con ella. Es un artista, es un cantautor, es una estrella, de esas estrellas que deberían ser más reconocidas por los grandes éxitos que ha logrado de manera casi anónima. Anónima casi porque él ha logrado grandes éxitos y sin embargo no se le ha dado toda la nombradía que él se merece por los exitazos que ha compuesto. Aquí está con nosotros Samir Báez, el compositor. ¿Cómo está usted? Bienvenido al Mañanero, hermano. Buen día, por fin se me dio, carajo. Estaba loco, venía aquí hace rato. Sí, yo he oído mucho esa cotorra. Sí. Es cierto. No, es cotorra. Esto es real. Él ha venido un par de veces y le hemos dicho que no. Todavía yo lo dije. No, que no me ha dicho que no. Que no hay espacio. No es difícil. No sabíamos. Bueno, lo que pasa es que hay muchas. No, programas de rating y muchas figuras. Eso se entiende. Y se le da prioridad a las que son más. No. A las que llegan primero. A las que llegan primero, claro, sí. Bien, hermano. Es bueno que la gente, para que la gente sepa con quién estamos hablando. ¿Cómo tú arrancaste en esto? ¿Cómo te acercaste? Tu primera canción que diste un tablazo que compusiste, por favor. Bueno, antes de decirte esto, lo primero que estoy aquí como artista, más que como compositor, claro, te voy a mencionar todos esos temas, pero estamos promocionando un tema que está sonando aquí en Santo Domingo, algunas emisoras en Santiago, algunas en San Pedro, Bávaro. Estamos promocionando un tema llamado Los Envidiosos y estamos haciendo una mezcla de lo tropical con lo urbano, que es lo que está. Tuvimos una entrevista, un cara a cara con el doctor Nastra, donde yo cuento toda mi historia. Sí. Ahí, y ha tenido un gran auge después de esa entrevista porque la gente a veces oye las canciones y son famosas, pero no te conoce a ti. No conoce detrás de cámara quién las produce. Ahora como artista, estamos promocionando un tema llamado Los Envidiosos. Lanzándonos al fuego, porque esto no es fácil. Sí. Tú una vez que te tiraste a cantante, lo sabes. Sí. No, fue mentira a cantante, quise complementar. Lo empujaron. Sí, pero yo me acuerdo. Paco le lo engañó. Para rendirlo mucho, pero te había pegado por ahí. Claro. Y voy a seguir. No voy a estar ahí. Cogiendo candela. ¿Cómo dice la canción? Se llama A los Envidiosos a Mil, búscala en YouTube y en mis redes sociales, claro está. Nada, comparo que tarde. No, redes sociales, porque las redes sociales aquí son para despedirse. Sí, claro. Sí. Si dijiste las redes sociales, sí. Ahí mismo acabamos. Eso es lo último. Pero vamos al orden. Ok, tu primera canción, la primera canción que se dio a conocer tuya, ¿cuál fue? Así mismo. ¿Qué está el Nagüero? Anda con la esposa, qué bueno. Dele. ¿Sabes que yo admiro todos los personajes también? Sí. Fueron de la iglesia católica, es que yo que hemos cogido nuestra pela ahí. Sí, me rellenando lo que la guitarra está lista, sigue. Ok, dice, la primera canción que me grabó pues Anthony Santo en el año 2006, dice: olvidarme de ti, no sé si un día podré empezar otra vez, no lo soportaré, pues mi vida sin ti sentido no tendrá. No, pero hay que respetarlo. No, pero muchacho. Hasta Creepy la grabó. Y así fue que tú arrancaste. Tú arrancaste por ahí, fue. Creepy la grabó. Sí. A propósito de eso, los inicios sabemos para los compositores que son un tanto difíciles. Esa canción llega como un aporte tuyo diciéndole: mira, Anthony Santo, yo quiero este tema, yo quiero que tú me lo grabes, como pasa en la mayoría. O ya tú te sientas en negocio y decirle: mira, yo tengo esto, ¿cuánto tú me das? Yo tenía como 19 años cuando yo le di ese tema a él. ¿Y quién se sienta a negociar con ese hombre? Exactamente, gratis. Te va a ranear, como dicen popularmente. Pero tú le entregaste un palo. Él estaba en una campaña con Hipólito Mejía por ahí en esos años y yo le dije, me la acerqué, porque yo soy de allá de Las Matas también, aunque vivo en Santiago. Me la dije: Mayim, tengo esto y esto para usted, tengo dos bachatas para usted. Y me miro, es verdad. Grábamela y déjemela ya con la mujer mía. Como él siempre me ve, yo me crié con los hijos de él y estudié con él. Y era, hay que escribir este fata. Pero amén, y para no decirte que no. Sí. Después de esa. Entonces, ¿qué hiciste? Fuiste donde la mujer de él y le llevaste la canción grabada. Le llevé esa y otra, que fueron dos. Ok. La otra no. Muy bien. Ok, se la diste a la mujer. Sí. Y entonces después él te llamó para decirte, dime. No fue tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? Se la di. Estaba difícil. Pero no, se la di. ¿Tú crees que pasaron 5 meses y yo no había oído la canción? Ok, es normalito. Normal, que no. Y sí. Pero todo ocupado, me decía. Cuando él lo oyó, ¿qué hizo? ¿Qué te llamó? No, yo era que llamaba todos los días jodiendo. Bien hecho. A la esposa. Doña, dígame, por favor.
Dígale, no, el hombre no ha podido. Doña el hombre, yo la canción, no, no ha podido. Hasta que en una yo llamé, doña Chela, dígame. El hombre, usted me perdona la molestia porque ya tenemos mucho de esto. Pero usted cree que, mire, si él escuchó la canción y él quiere que usted baje para que hablen, pues yo me lo voy. Ahí, él va ahí. Por fin. Si no, tú fuiste a la casa, ¿verdad? Sí. Es verdad que Antonio Santos tiene dos mujeres. Pero bueno, pero tú, pero no, pero tú en esa vida personal, yo no sé. Pero, él es amigo de la familia, Manolo. Es verdad, que él tiene dos mujeres. Él tiene varios hijos, pero mujeres no sé. Y que una vive frente a la otra. No. Okay, pero pues, sigue, sigue. Fuiste a la casa. No es al frente. No te desenfoques. No te desenfoques. Fuiste a la casa. Bien. Tú fatal para crear contenido metiéndome en problemas. Dale, dale. Fuiste a la casa. Fuiste a la casa. Fuimos a la casa. Todo se dio. Pero ¿qué tú crees? Dije que él tiene un estudio de grabación, una enramatra en la casa. No, ahí hay un área de ensayo. Sí. Una área de ensayo y él también con un equipo que tiene, graba temas en vivo. Cuando quiere sacar los temas con cuerpo y merengue así, estilo en vivo, pues hace una base ahí. Ok, entonces fuiste, hablaste con él y ahí negociaron. ¿Cuánto te dio Antonio Santos por esa canción? Tú sabes que esa canción es... ya Antonio te mareó a ti, no nos marea a nosotros. No. ¿Cuánto te dio Antonio por esa canción? Esa canción no me la grabó de una vez. No. Duró un año y medio para grabarme. ¿Y qué hablaron entonces? Ustedes hablaron. Me gustó la canción, ¿y qué? Ese año él tiró la no, le gustó su canción. Me mandó a buscar. Yo fui con el hijo de él. Me dijo, ¿qué es lo que usted quiere? Ajá, exacto. Exacto. Y el hijo de él, que estaba un adolescente cuando yo también, le dijo, adiós, papá, que el nombre de Isaac en ese día. Exacto. Eso no hay que... Ya. Porque cuánto no va a haber. Nada, para. O sea, ese fue tu pago. El nombre del cine. No, yo te voy a decir algo. Al principio también a los compositores nuevos. Muchas veces, por ejemplo, en ese caso, el empresario no quería que uno saliera pues ahí. Y me propusieron pues comprarme los derechos. Ok. Pero yo tenía otra visión. O sea, yo no estaba en mala, yo estaba desbaratado. Así que además, tú no estás cobrando. Estaba terminando. Tú no estás cobrando nada por esa canción. Claro. Entonces yo tenía que venir. Tú no estabas en mala. ¿Cómo era que tú estabas? Yo estaba desbaratado. Qué mala estamos los dos. Qué diferente. En mala está cual. Él botezaba y se le veía la planta de los pies. Pobrecito. No. Y tenía que venir después de la Mate Santa Cruz allá a Santiago, estoy en la universidad y todo eso. Y no me era fácil. Okay. Pero yo tenía otra visión. Yo le dije, convence a esa gente de que no. Yo no quiero dinero, yo lo que quiero es que mi nombre esté ahí. Exactamente. Nunca pensé en un peso, estando desbaratado. Y luego, pues, uno va haciendo un nombre y ese nombre es lo que trae ese dinero. ¿Tú me entiendes? A veces el dominicano por dos pesos. O tus royalties te han llegado por esa canción. Sí. A los primeros en esas canciones no tanto, porque uno no sabe mucho derechos de autor y cosas. Sí, pero... sí. Ok, eso es punta de lanza. Uh-huh. Todos conocemos el éxito, todo el que sabe la bachata y la versión de Creepy también. Ya tú arrancas, ya tu nombre comienza a conocerse, porque entre los músicos y artistas hay muchas referencias. Esa canción que te la ha dicho, fulano, que yo no dan los créditos públicos, pero entre músicos se sabe. Sí. ¿Qué sigue después de eso? El próximo tablazo. No, en esa misma producción fueron dos temas, porque yo escribí otra, por si acaso no le gustara una, le gustara la otra. Y escribí otra que dice, mi primera vez que se desborda por amor mi corazón. Que entrega todo sin dudas ni condición. Y estar contigo es su propia decisión. Dos palos. Pero tú le has salido mejor que Romeo, Antonio Santos. Muy duro. Lo bueno es que tú lo cantas como el mismo Antonio Santos. Sí. Para que a él le guste. Sí. Tú la cantas con la tesitura. Tú le has salido mejor que Romeo a él. Bien, el próximo tablazo que tú diste, ¿a quién? Después, pues... le escribí otra canción a Antonio Santos, pero esa canción, por error, llega a mano de Fran Reyes. ¿Qué error? Llega por error. Alguien fue a grabar un demo para Fran, el muchacho del estudio que hoy es bajista del Magic, me dice, mira, nosotros acabamos de hacer un demo para Anthony también, mira qué lindo, pa. Y en la quemadera de los CD aparecen en la carpeta, pasó para allá. Pasó para allá, y la grabó Fran Reyes. Fran Reyes duró como 4 meses buscando quién era que cantaba eso. Ok. ¿Cuál era la canción? ¿Cuál? Se llama... Bien, ahora vamos a traer la voz de Fran. Sacara de mi alma, de mi mente y corazón los besos, los recuerdos que me ataban a tu amor. Bueno,
El palo lo que ha dado. Ay, Dios, tú te invito todavía. Todavía te invito, mijo, bien. Esa conexión con Fran Reyes, ¿te dio seguimiento con él? Abrió puerta con Fran Reyes porque ya tú habías grabado para Anthony Santos. Sí. Y los bachateros son más celosos que las esposas de uno. No diga nada. Ay. ¿Y entonces qué pasó? No, nada, después de ir para allá, Fran siguió también confiando en mi talento. Luego yo, pues viví una experiencia personal con una muchacha que tenía, una novia. Se fue, bla, 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 eso terminó y yo le escribí una canción. Fran Reyes me dijo... ¿Ya que me le aprovecho a eso? Él habla así. ¿Cómo te digo, Fran Reyes? ¿Cómo te digo? Yo lo llamé. Exacto. Porque yo la había presentado. Yo lo llamé y después lo llamé para decirle, Fran, me votaron. Ok. Y entonces... Coño, mire, no se me ponga triste, mire. Así mismo. Ya que me le aprovecho a eso. Ya que me le aprovecho, que ya que usted se va a destacar 10 días. Ya que me le aprovecho. En tercera persona. ¿Y qué le sacaste? ¿Y qué tú le grabaste? De ahí le saqué entonces el primer tema, que me mereció 2 nominaciones como autor y como bachata del año. Dele. Dice: y te arrancaré del alma, maldito amor a distancia. Mientras sufría tu ausencia, con mi soledad y mil penas, tú de mí ya te olvidabas. Muchachos, si tú eres pobre, porque tú tienes mala cabeza. Sí, oye, nada más. Si tú eres pobre, que tú tienes mala cabeza. Si tú has botado el dinero. Si tú no te logras, mi pero tú le estás dando un sermón. Tú has botado el dinero, porque tú eres un malversador de tu propia. Te has robado tu dinero. No, porque él está bien ahora. Ah, está bien. Sí, no, te pregunto. No, ya porque tú eso exitazo que tú has logrado, es porque tú tenés cuarto. Usted se lo ha ganado. No tiene nada. Bien, ok. Entonces, bien, te ha grabado Anthony Santos. Arrancate por arriba. Te ha grabado Fran Reyes. Dime a alguien que te ha grabado que a ti te dolió que te grabara. Interpretación más mala, vida. No, habla de que. Dime a alguien. Me arruinó la canción. Que la quería devolver. Que tú no querías que te grabara. Él me grabó mi canción, me la dañó. Dime a alguien que te. ¿Quién te ha dañado tu canción? Diablo, el enemigo vive poniendo cizaña en tu mente. ¡No! Pero eso significa que hay gente. Significa ¿quién te ha dañado la canción? ¿Algunos te han dañado las canciones? ¿Qué tú dices? No. No, sí, el persona que tú te ves ni el nombre se lo sabe. Sí, okay. Hacen covers. Claro, él dice eso. A lo de abajo le va a dar. ¿Ningún conocido te ha dañado una canción? ¿Típico o bachatero? Conocido, mire, es que si es conocido no la daña porque es que produce. Claro. Aunque la cante mala, produce porque ya es un nombre. Claro. Bien, ¿por qué? ¿Por qué tú ahora quieres ser cantante? Todos. Si te está yendo bien como compositor, ¿no? No, mira, yo te voy a decir algo. Yo realmente empecé como cantante desde niño y por allá por mi pueblo llegué a ganar como 2 festivales de La Voz. Ok, bien. Luego, como a los 15, 14 años que empiezo a tocar el instrumento, me sale escribirle una canción a una muchachita que venía de San Pedro de Macorís, allá en mi pueblo. Ok. Y por ahí seguí. Y luego en la misma iglesia formé un coro de jóvenes y las canciones cristianas las iba yo sacando, y los mismos temas de santos, cordero y todo eso que se cantan en la misa. Yo le ponía una melodía mía y todo. Entonces, vi que tenía talento para eso y me fui por ahí. Pero no hay ninguna canción cristiana tuya conocida. No. No hay un peso. Dale, no. Después de este éxito de Fran Reyes, ¿qué más continuó contigo? No, Fran me dijo, síguele checaña, pero viste. ¿Qué más le hiciste? Que habla así. Ya saqué la segunda parte de que continúa, de esa canción que dice: porque ya te olvidé, mi amor por ti ya está muerto. ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti como tú te olvidaste de mí. Todavía se está sonando. Sí, ya está matando. Pero bien. Sí. Dime. No me digas nada que en unos 9 días estábamos ahí. Ay, salió el celular de un fatal al lado mío. ¿Por qué ya te? Y todo el mundo miró así. Dios, suerte a Dios que es no sabe. Es unos 9 días. Sí. Porque yo te perdí. Hermano, ya tú haces presentaciones, me haces show y eso. Boda, cumpleaños y eso, sí, todavía. Divorcios. Entonces tú cantas repertorio de canciones tuyas que se han pegado. Y de otro, hasta de Romeo, yo canto de todo el mundazo. De ajena, de todo el mundo, sí. Completo, completamente. Y si me pegara algún día, que le ruego a Dios que el público. Que así pues, será, así será. Con la gracia de Dios, porque esto es un medio muy difícil, nada está predecido. Dale. Le pedimos a Dios que si el público acepta esto, podemos pegar. Pues ya en un repertorio mío, aunque yo esté mezclado a la música urbana y tropical, pues uno en vivo
con una banda, cantarle todos esos éxitos que uno ha hecho en bachata, claro, que canta merengue, que canta bolero, o sea, brindarle al público un menú de canciones. Bien, Ivón. Esa es la parte bonita, donde todo el mundo canta tus temas y todo, pero ¿te ha pasado que te han robado algún tema que tú digas, pero sí, ese es mío? Robado no, pero por ejemplo, siempre sale un loco diciendo, ¡eso es mío! Sí. Y quieren meter a uno en problemas. Sí. También con las... ¿Cuál canción han reclamado otra gente que es de él siendo tuya? No, un loco reclamó hasta una canción que era de Juan Luis Guerra, que era de él, hasta sí, la mía. Y luego me dijeron que... Sí, que él era que vive de eso. Era la loca. Una loqueteada. Es al que se guapo. Para tú reclamas una canción de Juan Luis, que esa canción es mía. Oye, sí, sí. La esposa lo miró y le dijo, no. No le hagas. Sí, él tiene una canción. Hasta ahí no te lo voy a permitir. Él dijo que nos vimos en un avión. Y mamá quería que yo volviera contigo, ¿ves? El descaro tiene un límite. Él dijo que te la robó, se la robaste en un avión. Que me la mostró en un avión que íbamos. ¿Va a seguir? El sin visa. Y dijo, guau, qué memoria. El sin visa. ¿Y tú tenías visa cuando él te la mostró? ¿Cuándo eso no tenía yo visa? Se mataron. Una revelación. Oye, y que él la sacó un 14 de mayo del 2012. Y la canción me ha salido en el 2011. Canciones tuyas que han sido éxito adaptadas, que le han hecho, ahora le dicen cover. Ajá. Fusilá, ¿cuál? El mismo Olvidarme de Ti ha sido grabada 5 veces. ¿5 veces? Por ejemplo, el mismo Crispy, que la grabó en Merengue Típico. Uh-huh. La grabó en Bolivia, en Colombia, Los Inquietos del Vallenato. Ahí fue al revés, ahí fue los colombianos que por grabaron fin, cosas nosotros. No, sí, no, los Inquietos de Vallenato han grabado muchas canciones de ellos, como Loco de Amor de Luis Vargas, Quiero Saber de Ti, de Rafi Matías, muchas canciones de ellos. Y ahora ellos, pues así, cogieron una. Sí, hay que ver. Claro, la venganza. La venganza por algún lado tiene que ser. Cántanos, por favor, entonces, unos fragmentos de la canción que tú quieres promover, la canción tuya, Los Envidiosos. Para la gente lo conozca. Es urbana, ¿no? Dele, hermano, dele, que eso es suyo. A lo que envidioso ya lo lleva a vida, por mí que se muera le dio un ataque y brinquen por arriba. Dice así. Grábalo con lo insuperable. Mensaje, pero habla. Mensaje. El mediocre. Tiene un metamensaje, sí. Claro. Sublime, algo, bien sutil, bien no, sutil. Así, pa. Mira, hay que buscar la parte comercial, pero si tú oyes las estrofas, te habla de que el que está más para arriba no te quiere ver y el que está más para abajo también, que tú no la pegues. Oh. O sea, tú estás en medio de Bin Laden y Saddam Hussein. Okay. Sí, señor. Ah, canta la canción, canta. Para oír el metamensaje. Se la voy a mandar a que la escuchen en YouTube. Uh-huh. Sí, porque por guitarra se oye más como bachatear. Pero es que tú la estás promocionando que para que la gente lo... No, pero canta la capela, canta la capela. El mediocre dirá que tú no puedes porque él nunca pudo. Y yo para lo que iré tengo mi talento y a Dios como escudo. Y yo para gustar no tengo que me dice y pie de estatura. Por la gente le gusta mi swing, mi piquetito, mi sabrosura. Te adularán y te dirán, siempre creí que ibas a llegar. Pero mentiros fueron los primeros que siempre dudan. Te humillarán y subestimarán. Lágrimas de sangre tuve que llorar. Pero lo que Dios tiene para ti, nada ni nadie en el mundo te lo va a quitar. Yeah, a lo que envidioso. Yeah. Es insuperable. Insuperable. Llámale insuperable. Sí, sí. En Instagram tú verás esa canción. Sí. Llama mujeres insuperable. Doblando. Instagram 11 secreto. Llámale insuperable. Tú eras mujer en Instagram, no me hagas superable. Envidioso. Me lo lleva a vida. Sí, no, pero fuera. Hace featuring. Hazte esas conexiones porque de verdad. Uno, ya uno conoce a los artistas. Tú escuchas una letra y tú sabes a quién tú se la asocias. Sí. Que ya no se la graban porque lo dijimos. Ya no, pero ella no le gusta que no se sepa. No. Indira no es así, ella lo graba. Indira, nos mandó saludos. Ayer en la insuperable, ella sabe que es mía. No se ve donde desayuno, uno anda con otro a mí. Pero es mía. Ella sabe la insuperable que yo soy su speaker aquí. Oye, en esos remix, normalmente el artista le pone su letra y ya tiene 1% de la canción. Eso se maneja así. Dime algo, ¿tú te des risa? No. Que era tu pelo, lo veo como muy trabajadito. No, uno puede darse su blower, pero no, blower, no me dé riso, ¿no? Pero te da un blower. ¿Tienes hijo, esposa? ¿Es una pareja alternativa que tienes? No, yo tengo una esposa hace 6 meses que me casé. ¿6 meses que te casaste? Sí. Pero todavía ella no tienen hijos, ¿no? No. Ustedes no cogieron avance. Ella está en sus proyectos, yo estoy en los míos, entonces por ahora no. ¿Quién gana más en esa casa, tú o ella? No, los dos ganamos. Eso es ella. Fran Reyes está loco que esa relación se termine para que salgan 3 bachatas de ahí. ¿Cómo que él te dice? Sí. ¿Cómo que él te dice? No sé qué le aprovecho. Mira, es cierto que el compositor tiene que sufrir y amargarse para que la inspiración le llegue, es cierto. En el caso mío, por ejemplo, cuando yo escribí los dos primeros temas para Anthony Santos, yo no era un muchacho. Y cuando escribí mi primera vez,
Yo ni siquiera había probado aquello, nada. Okay. No. O sea, el compositor simplemente tiene una musa. Okay. Una idea. Sí, te pasan situaciones que luego... Pero yo no sé escribir triste, nada. No, tú tienes que estar alegre para escribir. No alegre, cobrado. Pero un estado normal. Normal. Porque yo he estado... No, tú no te concentras estando triste. Luego tú superas la situación, la recuerdas, entonces ya estable tú. Todo compositor tiene un artista que siempre dice... Yo quisiera que fulano me grabara una canción. Tú tienes uno. Sí. O era Anthony Santos y Fran Reyes. En el caso mío, ya en la adolescencia, como admiraba a Anthony Santos y me crié allá, deseaba que Anthony Santos me grabara una canción. Pero ya en otro género, más arriba, yo una vez quise venderle flores a un jardinero que era... Yo siendo jardinero, le quise vender flores a él también. Uh-huh. Y le dijo a través de ese artista, le dijo, usted sabe que yo, uno no usa eso, que fue Anthony Santos, y le dije, Anthony Santos, Mayimbe, ayúdeme ahí, mándeme eso a su amigo Romeo. Tú eres fresco, está volate. Bien. Tú intentaste que Romeo te grabara una canción, sí. Eso está bien. Ahí hay que hacer su diligencia. Claro. Pero Manuel Jiménez, un hit mundial. Espérate. ¿Cuál era la canción? Claro. Y después... Parece que le dijo eso, pero él le dijo, pero mándemela. Pero Anthony no se la mandó porque ya por ética. Uh-huh. Y él lo llamó luego. Le dijo, Jimmy, usted dijo que no me iba a mandar. Sí, pero ya por ética yo no se la mandé porque usted me dijo. Ok, no sé, pero ¿cuál era? ¿Cuál, la canción se dio a conocer después? Sí, Anthony la grabó él luego. Ajá, ok. Okay. Dale. Fueron dos canciones. Dale. Yo siempre quiero estudiar dos. Por si acaso. Sí. Para no tirar para allá. Dice, yo quiero... olvidarte, pero no puedo. Yañez Romeo. Sigue de masoquista y obstinado mi corazón mientras muero. Yañez Romeo. Yo te voy a decir algo. Yañez Romeo. Yo te voy a decir algo. No quiero a Sara. Mira, yo no quiero a Sara. Eso fue lo que frenó la carrera de Romeo. Espérate, tú no. Ahora tú vas a decir que eso fue. Si Romeo lo hubiese puesto en Golden esa. Espérate. Escúchame lo que dale, voy a decir. Dale. No es por azarar, pero yo te voy a decir algo. Cuidado, Finky Güero. Los artistas, y tú que estás en el medio sabes, son primero celosos y segundo, no quieren ver éxito en mano ajena. Cuando tú quieras canalizar una canción, como ya tú tienes a Anthony Santos amarrado, busca otro canal. Claro. Sí. Porque justamente la que él no le pasa a Romeo son palos y la graba él. Sí. Exactamente. No, porque... te vayas a especular. Sí. No, porque son especulaciones y conjeturas. Romeo no le va a decir que no a eso. Si tú me mandas una rutina de humor para que yo se la pase a Manolo y yo la veo que buena, ¿qué voy a hacer? Si me quedo con ella. ¿Cómo te la va a quedar? ¿Cómo te la va a quedar? Sabrá Dios lo que me han mandado contigo y te ha quedado con ella. Mire, concho. Ya no voy a confiar en ti. Sabrá Dios lo que me han mandado contigo y te ha quedado con ella. Canta la otra. Canta el Bacó ahora. ¿Cuál era la otra? Entonces la otra. La otra la promocionó en el 2017. Dele. El coro dice. Porque he saboreado el dolor en su máxima expresión con vinagre en vez de vino. No fue por ética, ¿no? No fue por ética, ¿no? He bebido sorbo a sorbo mi amarga depresión mientras intento el olvido. Por ti yo soy el hombre que ya en el amor no cree y por sus vagos instintos actúa sin pensar como un animal herido. Muy bien. Muy bueno. Aparte de Anthony Santos y Fran Reyes, ¿hay otros artistas reconocidos que te han grabado canciones? Sí. ¿Quiénes? Bueno, han hecho adaptaciones de mis mismas canciones con Anthony Santos y Fran Reyes. Uh-huh. El mismo Crispy regrabó un tema. ¿Quién? También Anthony Santos, cuando ha tenido que grabar con alguien internacional, pues confía en mis letras. Ok. Grabó un tema con Jerry Rivera, el boricua, también era mío, y uno con Prince Royce, que me mereció mi primer premio internacional allá en Miami, el premio ASCA, en 2016. Bien. ¿Quién más? Bueno, en esta producción llamada La Historia de Mi Vida, hay un dúo que se grabó con Guasón Brazo Van, que no solamente fui el escritor de esa canción, sino que también pues produje los arreglos. Guasón me felicitó por la melodía que tenía el tema y le gustó muchísimo.
con Milly Quesada también. Pero esa canción que te grabó Oason fue un featuring con Anthony Santos. Ah, okay. Sí, que solamente así uno podría lograr que un otro compositor te grabe. Exactamente, claro. Grabe. Solamente así, perfecto, por ese respeto. Pero bueno, está en el background, está que Milly, que Oason, Prince Roger, Rivera, Anthony Santos, Crispy, Fran Reyes. Muy bien. Ivón. ¿No te han puesto en disciplina en la iglesia por ligar lo santo con lo profano? No. Lo que pasa es que mis letras son cosas. Y en la iglesia católica. Román. No, y ya tú vas poco a la iglesia católica. No, yo voy. Yo todavía. Más cuando puede, yo, igual que yo. No, pero yo toco de vez en cuando en el coro de la iglesia. Y yo también, pero cuando puedo. Tú vas de verdad. En la Boroba. Ok, hermano, gracias. Gracias por darnos a conocer tus éxitos, tus logros y tu carrera, que merece más reconocimiento, como yo decía al principio, de la que ella tiene. Tus redes sociales, donde la gente te puede encontrar, cómo la gente puede entrar en contacto contigo y escuchar tu música y tu arte. Adelante, por favor. Mis redes sociales es Samil Oficial en Instagram, Samil en YouTube y en Facebook también. Uh-huh. Me pueden encontrar ahí. Ya yo sé que me pegué porque vine el mañanero. Ya yo estoy pegado. Ya tú estabas pegado. Yo el programa de más rating aquí en Nueva York, en todos los lados, es esto. Romeo te va a llamar ahora. Que sea la voluntad de Dios y seguimos trabajando. Y esperemos este tema. Estamos buscando un featuring. Y hay tres cantantes que me gustaría que se metieran ahí. Uno de ellos, por lo menos, el que quiera, de ellos tres. Y ustedes aceptaron en uno. Puede ser El Insuperable, Secreto o Don Miguel, lo que son los que van con ese tipo de letras y de ritmos. Cuando ustedes lo oigan en YouTube se darán cuenta. Nada, que sea la voluntad de Dios. Lo pensé mucho para meterme en esto porque esto es candela. Qué bueno. ¿Tu canal de YouTube para que la gente pueda entrar a disfrutar? Samil. Samil se puede buscar. Samil a los envidiosos. Pueden buscarlo ahí. Y seguimos trabajando muchos temas buenos y sabrosos mezclados con lo tropical, con este tema mío. Tiene una mezcla de tambora con colores de dembow. Una vaina chulísima para que la gente se lo goce. Gracias, Samil. Dios lo bendiga. Samil, gran compositor dominicano. Señores, seguimos con El Mañanero.